He titulado esta conferencia La pala desentierra la verdad. Aquí vemos la portada de una revista Time que pone la pregunta: ¿es la Biblia algo real o es una ficción? Luego dice: Los arqueólogos de la Tierra Santa ponen nueva luz sobre los relatos de las escrituras y sobre lo que pasó o, le, o que no pasó. La Biblia está bajo un tremendo ataque por parte de lo que solemos llamar la alta crítica. Estas son personas que creen que pueden tomar la Biblia y decir que ciertas partes de ella son simplemente alegorías y desechar con impunidad muchas otras partes. Por lo tanto, ¿es la Biblia un libro válido para nuestros tiempos o es solamente un libro de mitos? Si es así, entonces se puede comparar con, en el mejor de los casos, con cualquier otra buena literatura, como decimos. Muchas personas tienen una Biblia. Habitualmente la Biblia está en una estantería, siendo el libro más vendido del mundo y tristemente como el más no leído libro del mundo también. Muchos lo usan como tope para la puerta, otros creen que solamente algunas partes de la Biblia son aplicables. Alguna vez quisiera darles unas grandes tijeras y decirles, ¿por qué lleváis las Biblias tan pesadas? Cortadlas y llevad solamente las partes que os gustan. Y bueno, arrojad el resto. ¿Es eso cierto o no lo es? ¿O tiene la Biblia algo para todos nosotros? ¿Qué nos dice la Biblia sobre el Dios de la Biblia, por ejemplo? ¿Qué es la Biblia? Voltaire, que fue el filósofo de la Revolución Francesa, dijo, Estoy cansado de escuchar la gente repitiendo que doce hombres establecieron la religión cristiana. Yo fui a demostrar que un solo hombre basta para derrocarla. Bueno, ¿consiguió él hacer lo que dijo? En el lugar exacto donde él pronunció estas palabras, hoy existe uno de los almacenes más grandes de Biblias en el mundo. Como una ironía, Voltaire es ahora polvo, pero la Biblia sigue existente. Segunda Pedro 1.19 dice, Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien de prestar atención como a una lámpara que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y la estrella de la mañana salga en vuestros corazones. Así que tenemos la palabra segura de la profecía, y haríamos bien prestar atención a lo que dice. Es muy importante que comprendamos lo que la Biblia intenta decirnos. Hoy existen tantos vientos de doctrinas en el mundo sobre lo que supuestamente dice la Biblia, pero en realidad tan pocos son los que observan el texto palabra con palabra y en realidad tan pocos son los que lean lo que dice la Biblia. He aquí las cosas pasadas se han cumplido. Y yo anuncio cosas nuevas antes que sucedan, os los hago saber. Isaías 42, 9. Mucha gente dice con soberbia que Dios no sabe nada con antelación, que las cosas simplemente ocurren por casualidad. Bueno, si leemos esta afirmación así como está escrita en la Biblia, nos dice que Dios en realidad nos relata las cosas antes de suceder en este planeta. Él no nos deja sin conocimiento. Él nos advierte antes de ocurrir. Una cosa interesante que Él también nos dice es, mira las cosas pasadas se han cumplido. En otras palabras, si no crees que puedo predecir el futuro, dice Dios, entonces investiga el pasado. Porque antes de suceder en el pasado, yo lo dejé escrito en la Biblia. Y tú puedes verificar el pasado para comprender si puedes confiar mi palabra sobre el futuro. ¿No es eso lo que dice? Yo así creo. Así que esta noche eso quiero hacer, ir al pasado y comprobar si Dios dice la verdad, para ver si puedo confiar en su palabra. Isaías 46, 9, 10 dice, acordaos las cosas pasadas en la antigüedad, porque yo soy Dios y no hay otro. Yo soy Dios y no hay otro como yo. Que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad, las cosas que aún no han ocurrido. Que digo, mi consejo permanecerá y haré todo mi placer. Bastante provocativo, ¿no? ¿Saben que no existe en todo el mundo un libro que contenga esta provocación? Ninguna. Ningún libro. Ningún libro entre todos. Puedes leer todos los libros escritos jamás. ¿Por qué no? Porque nadie puede conocer el futuro y nadie puede decir, ve y verifica si es así, mira y ve si he dicho la verdad. Dios reta al mundo a hacer una comparación. Isaías 46, 9 y 10 presenta un desafío que ninguna religión o libro en el mundo puede igualar o atreverse a copiar o imitar. Juan 5:39 dice, escudriñad las escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, pero ellas son las que dan testimonio de mí. Cuando Jesús dijo estas palabras, solamente existía el Antiguo Testamento. En otras palabras, Él nos dice que el Antiguo Testamento da testimonio de Cristo. No es extraño que hoy día la gente dice que ya no necesitamos el Antiguo Testamento. Y que el Dios del Antiguo Testamento es tan diferente del Dios que hemos conocido y se nos enseña a amar en el Nuevo Testamento, así que ya no necesitamos más el Antiguo Testamento. Pero la Biblia dice claramente que la Biblia entera presenta a una persona, habla de una persona, habla de Jesús el Cristo. Y les dijo, estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros que era necesario que se cumpliesen todas las cosas que están escritas en la ley de Moisés, esto es en los primeros cinco libros de la Biblia, el Pentateuco, y en los profetas, eso es todos los libros de los profetas, y en los salmos. Aquí tenemos todo el Antiguo Testamento, con respecto a mí. Por lo tanto, toda la Biblia, el Antiguo Testamento, es un libro que habla de Cristo Jesús y es un libro de salvación. La Biblia hace afirmaciones como ningún otro libro. La Biblia afirma también ser el libro de los orígenes. Nos dice de dónde venimos, nos dice que tenemos un principio noble, que hemos sido formados según la imagen de Dios nos dice que hay una batalla entre el bien y el mal. La Biblia nos dice que hubo una guerra que causó la mayor calamidad que empezó en el cielo y se desarrolló y se enardeció justo aquí en esta tierra. Esto es lo que nos dice la Biblia. La Biblia nos dice que el Dios del cielo intervino una vez antes, destruyendo completamente la tierra mediante un diluvio. ¿No es interesante que 90% de la población del planeta no cree eso? 90% de la población mundial rechaza aceptar lo que la Biblia dice en el libro de Génesis. Por eso nos tomamos un poco de tiempo y presentamos estas conferencias de creación y evolución para mostrar que la Biblia de veras es lo que dice que es. Y que la arrogancia del ser humano ha reducido esos primeros cinco libros de la Biblia a nada y se prepara a arrojarlos a la basura. No juguéis con la palabra de Dios. La Biblia es el libro de los orígenes, diciéndonos de dónde venimos. Es un libro de salvación, es un libro que habla de una persona, y esa persona, conforme a las escrituras, es Cristo Jesús. Y hay otra cosa respecto a la Biblia que es asombrosa. Es un libro histórico. Y aquí el campo de los críticos tiene un tiempo de fiesta. La alta crítica dice, oh, esto nunca ocurrió, oh, lo otro nunca sucedió, y eso y lo otro no fue así, ni ahí. Y ellos creen que tienen un mejor acercamiento a la historia que la Biblia, aunque ellos no vivieron en esas épocas mientras que esta palabra estuvo ya presente. Y a pesar de eso, fueron ellos... Uh, ¿Demostrados correctos a lo largo del tiempo o fueron demostrados equivocados? ¿Qué creen ustedes? Cada vez que la pala de la arqueología desentierra algo en el mundo arqueológico, la Biblia es confirmada, verás, y los así llamados sabios del mundo son declarados equivocados. Siempre. Así que vamos a Egipto y ver el lugar donde los críticos del mundo. Más se divirtieron. Y tomemos el mismo corazón de las escrituras, en términos de arqueología, y tomemos los más difíciles textos bíblicos, sobre los cuales la arqueología proveyó algunos asombrosos descubrimientos, pero los críticos tienen una historia totalmente diferente. Y vamos a compararlos. Vamos a Egipto. Esta es la pirámide escalonada de Saqqara. Y aquí vemos otras ruinas antiguas: pirámide escalonada de Sácara, tumba del faraón Soser, de la tercera dinastía, alrededor del año 2750 a.C. Si vamos a estudiar uh, las fechas, estas son mucho más antiguas, pero tomaremos la fecha aceptada hoy en el mundo. En la Biblia existe un relato sobre José. Los críticos dicen que es una alegoría. Es solo un cuento, dicen ellos. Se trata de un joven que llegó a Egipto y luego, debido a varias circunstancias, él fue elevado y fue el segundo en el gobierno de todo el Egipto. Y su amo vio que Jehová estaba con él y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Leemos en el libro de Génesis. Leemos que este joven se convirtió en el consejero del mismo faraón. Los sixos semíticos gobernaron en Egipto entre 1780 y 1545 a.C. y es bastante posible que el joven habrá podido alcanzar esa posición. Pero ¿existe algo que pueda confirmar que el faraón consultó a un joven hebreo? Génesis 41, 28-30 Dios le está mostrando a Faraón lo que está por hacer. Siete años de mucha abundancia vienen sobre la tierra de Egipto y siete años de hambre lo seguirán. Eso es lo que dice la Biblia que sucedió en la historia. Y luego vino la arqueología y encontró una inscripción en la primera catarata del río Nilo que reza, he recogido grano, fui vigilante en tiempo de siembra y cuando el hambre llegó, permaneciendo muchos años, he repartido grano. El Nilo no fluyó por un periodo de siete años. La vegetación pereció, los graneros estaban construidos. Todo lo que en ellos hubo fue consumido. La arqueología y la Biblia, página 306. Así que esta inscripción nos dice que algo así ocurrió en realidad en Egipto. Luego existen unos interesantes dibujos y esculturas en las tumbas. Esta es una tumba habitual y si miramos en la parte izquierda vemos una vaca muy flaca, con las costillas por fuera, y en la derecha vemos una vaca muy redonda y regordeta. Los relatos sobre vacas flacas y vacas gordas abundan en la arqueología de Egipto. El más grande relato, sin embargo, con respecto a Egipto, es el relato del Éxodo. Imaginen el relato. Es una historia sobre cómo Dios interviene en la vida de las naciones hebrea y egipcia, sobre cómo Dios toma una toda nación de esclavos y la libera. En las mismas narices del faraón, los conduce hasta el mar rojo, separa las aguas abriendo camino en el mar rojo, ellos pasan por medio del mar hasta llegar a la otra orilla, el faraón y todo su ejército los persiguen enfureados y son destruidos siendo anegados en el mar rojo y todo el Egipto está en ruina después de haber sido castigado con las diez plagas. Bonita historia, ¿no? ¿Hay algún escrito en la historia de Egipto que confirme esta historia? ¿No? Entonces, ¿qué creen ustedes que dirían los críticos sobre tal relato? Seguramente es una alegoría, un cuento interesante inventado por alguien que quiso mostrar qué poderoso era el dios de los hebreos en comparación con otros dioses. Eso es todo. ¿O no es así? ¿Qué dicen realmente las evidencias? Bueno, vamos a echar un vistazo. Saben, los egipcios son notoriamente conocidos por registrar solamente sus victorias. Los faraones que llevaron guerras, muchos de ellos, como Ramses, por ejemplo, que luchó contra los Ixos y fue derrotado completamente, luego llegó a casa y dibujó sus grandes victorias que se demostraron por la arqueología siendo una mentira. Él fue prácticamente aniquilado. ¿No es eso asombroso? Él recibió una tremenda paliza. Bueno, siempre digo que los egipcios fueron muy parecidos a los rusos. Cuando los rusos tuvieron su programa espacial y algo no salió bien en el espacio y la nave espacial explotó con, con astronautas, con todo, ellos dijeron que habían hecho un experimento con un artefacto explosivo. Pero luego se filtraron los rumores de que todo había sido en realidad un desastre. Así pues, fueron los egipcios. Ellos nunca grababan sus fracasos en piedra, solamente sus victorias. Y debemos comprender su mentalidad. Después de todo, el faraón era la encarnación del dios Sol. Eso era. Era la reencarnación del dios Sol. Era infalible, no podía fallar. Todo lo que tocaba a él se volvía oro. Nada podría salir mal. Así que, ¿cómo podían ellos registrar cosas que iban mal? Simplemente no podían hacer eso. Pero esta tarde vamos a actuar como Sherlock Holmes. Iremos en el pasado y haremos el Sherlock Holmes. Vamos a ver las pirámides. Cerca de las pirámides, aquí tenemos el Esfinge. Cuando yo convierta a Egipto en desolación y el país se ha despojado de cuanto contiene Ezequiel 32 15 la Biblia nos dice que en el pasado algo salió mal en el Egipto y también que habrá algo mal en el futuro aquí leemos eh, un interesante artículo de la revista Time una estatua confirma el relato de Moisés y de la idolatría de los israelitas la adoración del becerro de oro que era parte del sistema de adoración egipcio el toro Apis Hoy día nadie está criticando más estos hechos. En el pasado eran muy criticados. Oh, nunca existió esa adoración del becerro. Qué tontería. ¿Saben que hoy la gente adora todavía el becerro y que las vacas son sagradas y que son adoradas como deidades? Estos mismos días. Podéis ir a India y lo van a ver. No puedes tocar ninguna vaca. Ellas están andando por la ciudad y no les puedes hacer nada. El toro apis permanece hasta hoy. El simbolismo egipcio es muy interesante. Serpientes con alas, una reminiscencia de algo escrito en la Biblia, también. Los egipcios incluso tienen querubines protectores, serpientes, en los dos lados de sus altares. Esto es muy interesante. La Biblia nos dice que Lucifer era un querubín protector y que quiso ser como el Altísimo. Y aquí vemos serpientes usados como querubines protectores con unos puntos rojos como cabezas representando el sol, la adoración del sol. Isis y Osiris eran las deidades principales de Egipto que tuvieron varias formas a través de las épocas. Aquí vemos a Isis que representa la forma femenina de la deidad y Osiris la forma masculina de la deidad. Isis y Osiris tenían un hijo cuyo nombre era Horus. Horus era el Salvador del mundo. Todo eso es como una mini historia sobre un Salvador que viene de un Dios femenino o masculino. En el cristianismo, en la Biblia, también tenemos el relato sobre el Mesías, nacido de Dios y de una mujer, pero se trata de una mujer terrenal, normal y corriente, con la excepción que ella concibió siendo virgen. E Isis también concibió siendo virgen. La mitología que tenemos aquí en Egipto se parece con algo que encontramos en la Biblia, excepto que la Biblia predice con precisión el tiempo exacto cuando aparecerá Mesías, con exactitud de cronómetro. ¡Wow! No existe otro libro que haga esto. En la mitología egipcia, cuando mueres, encuentras otra forma de Osiris, como dios de la muerte llamado Anubis, que pesará tus hechos en una balanza y si te encuentra falto, no entrarás en el lugar bonito, sino que irás en un lugar muy, muy feo. Así que tenemos aquí una religión de las obras en la cual tus hechos son pesados en la balanza para medir si son aceptables o no. Y Anubi será adorado como siendo otra forma de Osiris. En realidad era la adoración al Dios de la muerte. Pero la Biblia dice, Jesús dice, yo no soy el Dios de los muertos, yo soy Dios de los vivos. Eso es algo muy interesante. Y aquí vemos otra deidad y las serpientes en los ambos lados, una representación de Hathor. Que no es sino otra forma de representar al toro como la diosa vaca. Luego encontramos todo tipo de aves mitológicas, como esta, por ejemplo, con cabeza de águila, que es un símbolo de Horus, aquí junto a Anubis, que es Osiris, pero en realidad Horus es Osiris, porque Horus es la reencarnación de Osiris después de su muerte, y tenemos todo un paquete de mitología envuelto en esta historia. Aquí vemos un gran templo de Isis. Ella era la deidad femenina favorita de Egipto. Las grandes pirámides, con función de tumbas, entre otras, de los antiguos faraones, más tarde eran sepultados en cámaras mortuorias, cavadas en la roca. Estas pirámides tienen una historia que contar. Durante la ocupación francesa, un soldado tropezó con una piedra conocida hoy como la piedra de Rosetta, que está escrita en tres idiomas. Solamente de la Revolución Francesa, desde esa época tenemos nosotros la capacidad de comenzar a comprender esos idiomas. Aquí vemos la piedra de Rosetta en el British Museum y un hombre llamado Champollion estudió más de 20 años para descifrar los textos jeroglíficos. Así que en realidad nosotros podemos leer lo que ocurrió en el pasado apenas de unos 100 años. Esta es la verdad. La ciencia de la arqueología solamente tiene unos 100 años de edad. Pero los críticos gritan contra la Biblia desde la época de la Edad Media. Pero solamente en los últimos 100 años, bueno, en realidad nosotros vivimos tiempos muy privilegiados. Solamente en los últimos 100 años nos fueron revelados estas cosas. Los egipcios creían que la vida continúa después de la muerte y las momias eran un intento de preservar esa vida. Los entierros se hacían con toda parafernalia para que puedas continuar tu vida en la otra parte. Cuando moría el faraón, muy a menudo todo su séquito era enterrado con él para que haya quien lo atienda en la otra parte. Os digo que era un trabajo peligroso ser empleado del faraón porque el fin era un tanto desagradable, ¿no? tenías que morir a la vez con el faraón. Y así que tenemos esas magníficas historias grabadas en piedra. Y aquí tenemos a algunos de los grandes faraones que siempre son representados como sobrehumanos, siempre inconquistables. Donde sea que encontrarán estas columnas llamadas obeliscos, deben saber que son una representación de, bueno, a ver cómo explicar eso de manera elegante. Representan el género masculino. Cuando Osiris murió, Isis reunió los trozos de su cuerpo, pero faltaba una parte. Ella encontró esa parte después y lo utilizó para poder reconstruir a Osiris, lo que iba a ser Horus, y esa es la parte que vemos nosotros representada como una columna. Así que en realidad, donde sea que vemos este símbolo, no es algo precisamente bonito e inocente para contemplar. Es una forma de lo que se llama adoración fálica. Porque ellos decían que el poder del varón está en su capacidad de generar, de procrear. Así que eso es lo que te evidencia como hombre y te hace ser Dios. En este sentido, ellos creían que son Dios. Y unos eran un poco más Dios que otros. Aquí vemos a Faraón en su carro corriendo bravamente sobre los campos de batalla. Ellos tenían algunas cosas interesantes esos días. Esos machos cabrios aquí representan al dios Amon. La adoración de macho cabrio a través de la historia es una increíble parte del mundo ocultista. ¿Saben que hoy en día la adoración del macho cabrio sigue viva y tranquila y muy prominente en los Estados Unidos de América? ¿Sabían esto? Solo tienen que conocer algunas de las fraternidades secretas que abundan en su tierra y también en los estados del sur. Si van a Oklahoma, Ahí prácticamente todo ese estado está gobernado por la adoración al macho cabrío. Vamos a hablar sobre esto cuando analizare, analizaremos las sociedades secretas. Si vamos a Egipto hoy y llegamos a los famosísimos templos que todavía existen en abundancia, este es el templo de Luxor, podemos ver los bonitos jeroglíficos y aquí vemos uno, unos interesantes jeroglíficos. Porque se leen lo mismo hacia derecha como hacia la izquierda. Originalmente los jeroglíficos se leen en un solo sentido, pero estos se pueden leer en los dos. Vemos el signo Ang en medio, la cruz egipcia y una hoja y un insecto. Y este mensaje se puede leer en los dos sentidos. En realidad, todo era un símbolo de lo que existía. Y si tenemos que traducir esto al inglés, sería algo Believe believe in the ankh, in eternal life. Uh, es decir, creer, creer en la vida eterna. Esto sería el mensaje básico. Los egipcios adoraban también extrañas criaturas como esta, por ejemplo, que eran muy sagradas. Tenemos que comprender su mentalidad para entender por qué algo como una cucaracha, que era el escarabajo pelotero, era adorado con muchísimo honor. ¿Por qué en el mundo adorar un escarabajo pelotero? Bueno, ellos eran panteístas. El panteísmo enseña que Dios está en todo, incluso dentro de nosotros, y que nosotros somos parte de la deidad. Y en la regeneración, mediante la reproducción sexual de la vida, se encuentra el poder de la divinidad. Esto es lo que creían los egipcios. Y por ese motivo el escarabajo pelotero que transforma los excrementos, es decir, algo desechado, en otros escarabajos mediante la metamorfosis, es un símbolo de regeneración de la vida, un símbolo de vida y muerte y poder divino que existe en todos nosotros. Y el panteísmo se encuentra hoy día también tranquilo, viviendo en su país y en todos los países del mundo. El movimiento de la nueva era completamente está basado en el panteísmo. Podemos ver uh, interesantes símbolos como estos, por ejemplo, un círculo con una cruz dentro, y vais a encontrar este símbolo en más lugares de lo que pueden imaginar, y serán sorprendidos al ver los lugares donde aparece este símbolo, el ojo de Horus y todas estas aves mitológicas. Y aquí tenemos unas interesantes figuras de faraones enormes estatuas gigantescas. Y por supuesto el hombre era supremo. Y aquí tenemos un faraón. Y vemos la mujer como un pedazo de nada ahí a sus pies. El mensaje transmitido es muy claro. Y vamos a hablar sobre el conocido relato del Éxodo. ¿Es esta una historia real o es mitología? Este es el famoso Ramses II, y podemos ver otra vez las pequeñas estatuas de mujeres representadas aquí a los pies de los grandes faraones. Pero Ramses vivió en realidad en una época que fue prácticamente, de punto de vista bíblico, uh, mucho más tarde después del Éxodo. Pero las teorías populares nos quieren hacer creer que este fue el faraón del Éxodo. Así dicen que Ramses fue el faraón del Éxodo. ¿Quién vio la película Moisés? O los dibujos animados. Bueno, fueron películas muy conocidas en todo el mundo. ¿Y quién era el faraón del Éxodo en esas películas? Ramses. Bueno, eso no es bíblico. No pudo ser Ramses porque él llegó a ser faraón mucho más tarde. ¿Acaso poniendo a Ramses como faraón del Éxodo, se quiere esconder algo? Posiblemente debido a que en el tiempo de Ramses los faraones eran de nuevo en una posición de supremacía y había estabilidad en la antigua religión de Egipto. ¿Saben ustedes que hubo un periodo de gran interrupción en la religión de Egipto antes de la época de Ramses? Sí, algo había pasado ahí. Vamos a echar un vistazo a la historia de Moisés. Según el relato bíblico, Moisés fue colocado en una cesta que luego fue dejada sobre las aguas del Nilo. Su nombre fue probablemente Happy Moisés en relación con el dios del Nilo. Él nació en el año 1530 a.C., conforme con la cronología bíblica. Él nació en el año 1530 a.C.. Él huyó de la corte del faraón en el año 1490 a.C. Recuerde que a contar los años antes de Cristo debemos contar como si fuera decreciendo. Así pues, 1530 antes de Cristo, y él tenía 40 años cuando huyó, esto nos lleva al año 1490 antes de Cristo, y según la cronología del libro de reyes, que nos dice exactamente, por ejemplo, cuándo reinó Salomón, nos dice exactamente a cuántos años después del éxodo reinó Salomón, obtenemos así las fechas precisas. ¿Qué podemos tener en cuenta para saber cuándo aconteció el éxodo? Y la fecha que tenemos es 17 de marzo de 1450 a.C. Esto es lo que dice la Biblia y eso es lo que no dice el mundo. La Biblia dice esto. ¿Y es esta fecha aceptada? Absolutamente. Aparece en las grandes concordancias bíblicas en todo el mundo. Es una fecha teológica muy conocida entre los eruditos. ¿Y tenemos un faraón que murió en el año 1450, el 17 de marzo? Porque según la Biblia el faraón tuvo que morir en el Mar Rojo. La respuesta es sí. ¿Y cuál fue ese faraón? Fue el Tutmosis III que murió el 17 de marzo, según la biografía de su escribo Amenemhab. Así que la cronología bíblica junto con la cronología egipcia relacionan ese cierto tiempo para la muerte de este faraón. Ahora, ¿quién fue el Tutmosis III? ¿Sabían que Tutmosis III fue el faraón más poderoso que existió alguna vez? Él fue el faraón más poderoso que existió alguna vez. Es conocido como el Napoleón del Egipto, el más grande conquistador de todos los tiempos. Tutmosis III no fue solamente el más poderoso faraón de punto de vista militar y político, pero también de punto de vista religioso. Porque él fue criado no en la casa del faraón, sino por los sacerdotes de Amón. Él era un sacerdote de Amón. En otras palabras, él era un adorador del macho cabrio. Y no solo eso, sino que a Tutmosis III se le atribuye la autoría del libro de los muertos. Muy interesante. Ese es el equivalente de la Biblia ocultista. Y los ocultistas de hoy estudian esos escritos. Así que tenemos una gran personalidad religiosa, una gran personalidad política que también pretendía ser Dios gobernando en esta tierra. Y creen ustedes que el Dios del universo permitiría... ¿A un faraón soberbio desafiarle? ¿O es que simplemente el faraón fracasó en el intento? Vamos a hablar un poco sobre la dinastía 18, que es la dinastía de los más famosos faraones. A Moses I, se traduce, nació la luna, 1570-1553 Cristo. Este vivió demasiado antes del éxodo, porque Moisés apareció mucho después. Luego tenemos a Amenhotep o Amenofis primero, 1553-1532 antes de Cristo. Se traduce como Amón es agradecido. Él también vivió antes del Éxodo. Luego tenemos un faraón interesante, Tutmosis primero. Él reinó desde 1532 hasta 1508 antes de Cristo. Moisés nació en esta época. Y también Aarón, su hermano, que era tres años mayor que Moisés. Así que Aarón escapó del decreto de muerte que dio el faraón. Pero en este tiempo, cuando Tutmosis primero dio el decreto de matar a los niños hebreos, él tenía una hija que se llamaba Hatshepsut. La Biblia nos dice que la hija de Faraón encontró a Moisés. Bueno, si alguien ha visto esa película, Moisés, en esa película, la que encuentra a Moisés en el agua no es la hija del Faraón, sino su esposa, la esposa del Faraón. Es la esposa del faraón que sacó a Moisés del agua. Pero no es eso lo que relata la Biblia. Sin embargo, podemos encontrar esa historia con la esposa del faraón en otro libro llamado El Corán. ¿Por qué quisiera alguien tomar de bueno el relato del Corán antes que el de la Biblia? ¿No os parece extraño? Sí, que es algo confuso, pero seguro podemos resolver el puzzle con un poco de investigación. Una historia muy interesante. Así que fue Tutmosis I el padre de Hatshepsut, después del cual vino el Tutmosis II, que fue el marido de Hatshepsut. Así que cuando murió Tutmosis I y Hatshepsut era la hija del faraón. Moisés debe haber sido un joven muchacho en la corte del faraón cuando ese murió. Teóricamente, él habiendo sido adoptado y podría convertirse ahora en faraón. Pero Tutmosis II, el marido de Hatshepsut, tomó esa posición. La Biblia nos dice que a Moisés se le ofreció la posición de faraón, pero él la rechazó. Así que el marido de Hatshepsut tomó el lugar de faraón y cuando él murió, porque solo reinó cuatro años, entonces hubo una crisis. Alguien tenía que gobernar. ¿Quién gobernó después de Tutmosis II? Lo interesante de eso es que Hatshepsut misma empezó a gobernar. Ella fue una mujer faraón. Ahora, las mujeres faraón no eran permitidas, porque el faraón era una reencarnación del dios Osiris, que era un varón. Así que solo podía ser faraón si eras varón. Así que, ¿cómo consiguió Hatshepsut convertirse en varón? Sí, ella debería convertirse en varón. Por eso ella está representada con barba y recibió la distinción honorífica de varón. Tenemos hoy sociedades que acumulan enorme poder, sociedades secretas enteramente compuestas por una fraternidad de hombres, pero donde... ¿Las mujeres pueden obtener altas posiciones y ser llamadas hermano? ¿Tenemos estas sociedades? Sí, les llaman hermano y no hermana. ¿Conocéis alguna sociedad tal? Sí, ellos existen y además ellos dirigen el mundo. Y los gobernantes del mundo pertenecen a esa fraternidad. ¿No es eso interesante? ¿Les gustaría conocer más sobre eso? Entonces sería bueno seguir viniendo a estas conferencias donde vamos a descubrir eso. Les voy a mostrar que el hermano X y el hermano Z son en realidad la hermana X y la hermana Z. Así que Hatshepsut y Tutmosis fueron casados, pero no tuvieron hijos, y seguramente Hatshepsut deseaba mucho tener hijos. Tutmosis II no fue exactamente un marido fiel, así que él compartió sus afecciones en otras partes y tuvo un hijo, un hijo ilegítimo que no hacía parte de la corte. De hecho, él fue criado fuera de la corte del faraón por los sacerdotes. ¿Quién cree usted que fue ese? Fue el famoso Tutmosis III. Y ese niño creció entre los sacerdotes y sumo sacerdotes, y era el más famoso y prominente representante del dios Amón. Luego algo fascinante ocurrió en la corte del faraón. Cuando Tutmosis II murió, Hatshepsut tomó su lugar, pero tuvo que gobernar junto a Tutmosis III, el hijo ilegítimo de Tutmosis II. Lo interesante es que ella tenía el poder principal. Ella gobernaba con todo poder completo, y con el paso del tiempo se creó un cambio. Y luego, pocos años antes de su muerte, de manera repentina, todos los registros de Hatshepsut desaparecen de la cronología egipcia. Todos los registros desaparecieron, todas sus estatuas fueron desfiguradas, todos los bajorrelieves fueron destrozados, derribados y enterrados. Fue como si alguien intentó borrar el registro de Hatshepsut de los libros de historia. Y solamente la arqueología moderna pudo redescubrir a Hatshepsut otra vez. Hubo un tremendo conflicto que ocurrió ahí en la época de Tutmosis III. El siguiente faraón fue el Amenhotep II, el hijo de Tutmosis III. Notemos un cambio en el nombre de Tutmosis a Amenhotep. Amenhotep significa Amón es contento. Y ese es el dios con forma de macho cabrio. Amón es contento. Luego el faraón Tutmosis IV, eh, que fue el segundo hijo de Amenhotep II. Esa es la famosa Hatshepsut. Una de las pocas figuras que quedaron intactas. Este busto está ahora en el Museo Egipcio de Berlín. Hatshepsut con la barba honorífica. Aquí tenemos otra estatua desenterrada de algún lugar remoto. La reina Hatshepsut. Este es un busto de Tutmosis III. Y me gustaría hablar un poco de estos faraones. Uno de ellos, una mujer con título honorífico de varón, para poder actuar como faraón. Y el otro, el más poderoso faraón que vivió jamás. Cuando Hatshepsut murió, el gobierno de Tutmosis explotó en poder y expansión, y él se convirtió no solamente en el líder político del mundo, pero también en el líder religioso del mundo. ¿Saben lo que es interesante? Que el mundo ocultista hoy día tiene el origen de su poder en ese hombre. Aquí lo vemos representado teniendo todo el ejército sirio agarrado de los cabellos, a los comandantes agarrados de los cabellos y pisoteando las tropas. Todo el ejército sirio hecho una con el polvo, reducido a nada. Aquí vemos un artículo de la revista Times sobre Hatshepsut, una de las pocas mujeres que gobernaron Egipto, Tutmosis III, y su gobierno que llegó a ser el más fuerte. Quiero decir con eso que no me estoy inventando nada. Estos son hechos históricos. Aquí otro faraón llamado Akenatón o Amenhotep el IV. Amón, esta es una sacerdotisa de Amón. El culto de Amón es asociado con muchísima perversidad sexual. Muchas cosas extrañas ocurrían. Era una adoración sexual. Bueno, ¿creen ustedes que este culto está muerto hoy día? ¿Creen que ha desaparecido? Yo no creo eso. Está vivo y bien y prosperando en su país. ¿Sabían eso? Y solamente los más grandes de los más grandes pertenecen a la fraternidad. Vamos a hablar de eso pronto.